¿Cómo va a estar esta situación? A ver, nos hemos ausentado prácticamente todo abril, nos hemos ausentado lo que va de mayo. Mario Rodelas, buenas noches a todos los que están en este live. Ya nos hacía muchísima falta, bendito sea Dios. Espero que regresen a las andadas, hermanos. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Hemos estado, como les digo, ausentes todo abril, ausentes lo que va de mayo. El día sábado, este sabadito, tuvimos ahí un cotorreo con mi compadre, pues para hacernos presente aquí con ustedes, para platicarles, para definirles qué es lo que va a suceder, qué planes tenemos, qué es lo que va a continuar para el canal. Lo primero, señores y señores, quiero dar ahora sí que mi opinión antes de comenzar a explicar la situación más a detalle. Lo primero que quisiera expresar es que agradecer, de veras agradecerles a todos y cada uno de ustedes el apoyo que nos han dado. Ahora sí que las noches que se han conectado con nosotros, las risas que nos han generado, porque sus comentarios hay unos que son de veras bastante, bastante, divertidos, que son ingeniosos, que nos hacen a nosotros sorprendernos y reír como locos. El compa Mike, muchísimas gracias por hacerse presente esta noche en el Superchat. Le mando un fuerte abrazo, carnalito, viejón. Ya sabe que usted, mire, aquí lo tenemos. Él le va su besote de mero sisirisco y besotote con Chile. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hay comentarios que se han hecho épicos y que comentarios no, épicos. De verdad, cada reunión no podemos evitar platicar acerca de ellos. Así es, sí. Así es, de verdad. Hemos hecho una amistad con muchos de ustedes. Muy, muy padre. Con algunos hemos inclusive hecho una fraternidad muy, muy cabrona. Los tenemos, créanme que los tenemos presentes. A lo mejor no nos hemos grabado el nombre de todos y cada uno de ustedes, pero si los vemos, mira, este siempre está aquí con nosotros, o ella siempre está aquí con nosotros. Los ubicamos, pues vaya. Nos gustaría que muchos con muchos más tuviéramos esa relación entrañable, pero con quien lo hemos logrado, de verdad ha sido un honor, un privilegio poder conocer gente tan valiosa, que apreciamos de verdad bastante, y que pues vaya, si me pusiera a nombrarlos, a lo mejor se me pasa alguno y pues claro, sería mala onda. Entonces, de manera general, quiero de verdad agradecerles muchísimo, muchísimo. Maya dice, los queremos mucho y estábamos bendiciones. Maya, créeme que también nosotros los queremos muchísimo. Gracias de verdad. Gracias, te agradezco tus lindas palabras, tus bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Te mando besote con Chile. A mi compa Che Núñez, que se acaba de hacer presente en el Superchat. Compa, sabe, de verdad sabe que usted es de esas personas de las que estoy hablando. Muchísimas gracias, porque siempre está ahí para dar el buen consejo, para levantar el ánimo también. Y para, pues ahora sí que también enviciarnos, ¿por qué no? Claro. Va a sacar, sigue con las pruebas de su destilado de pulque y dice que nos va a mandar otra botellita y que aparte nos va a mandar otra de otro sabor. Ay, no más. Ay, no y, más. Y la verdad, tengo que decir que yo soy la que me ha acabado esa botellita, porque acá el don... Le he entrado menos. Porque se le sube. Le he entrado a mí menos. No se me ha subido y la verdad me la he ahora sí que degustado a de gustir, una manera agustir. Pero acá el señor le sacatea. Sí le entro. Sacatea. Sí le entro, pero no como tú. Uno, lo que pasa es que tú eres yo no soy guayaba o la tostada. Nada, nada, así luego, es. Luego a quemarme. No es cierto, no es cierto. Saluditos, dice Gabriela Marmolejo. ¿Cómo están? Muy bien, bendito sea Dios. Ale Room, muchísimas gracias. Buenas noches.
Betty Michi dice, yo la neta ya no los extraño, puta madre, los super extraño, por eso ahorita dije, a huevo, que me los echo, no importa que mañana ande como caballo lechero. Así ando yo, por eso hoy no salí. Ya sé. La guayaba, dice el Asis Esparza. Mi querido H. Núñez, te mandamos un fuerte abrazo, viejo. Gracias por el apoyo. Gorda. Ya me está diciendo gorda. Y le mandamos su besote con chile. Mi querida Andreita Titi, gracias por hacerte presente esta noche también en el Superchat, como siempre apoyando a Andreita. Gracias, te mando un fuerte abrazo y te mando un besote con chile. Entonces, pues bueno, después de verdad tratar de agradecerles que de pronto pues se nos van las palabras y simple y sencillamente, vuelvo a insistir, muchísimas gracias. Dice el compa Mike, acá igual viejón, tienen un camarada, ya se la sabe, pero ¿qué digo camarada? Hermanazo, el compa Mike, que siempre está ahí cotorreando, que siempre estamos ahí preguntándonos, hoy, ¿qué onda viejón? ¿Cómo está? En la semana, hemos cotorreado, yo lo único que le digo es ánimo viejón, ya sabe que, pues, para todo se encuentra, pues, ahora sí que solución, y hay que echarle, viejón, ni modo, no queda de otra. Le mando otro fuerte abrazo y le mando otro besotote en el mero sisirisco y besote con chile para toda su familia. Dice Patricia Rivera, los extraño mucho. Yo creo que no se dan cuenta de la magnitud de lo que logran en nuestras vidas. Al menos en la mía fueron un súper apoyo cuando andaba deprimida. Patricia Rivera, híjole, qué palabras tan bonitas, la mera Netflix. Por eso, a lo que voy. Les digo algo y les voy a ser muy sincero. Nos retiramos, sí nos vamos a retirar, pero de alguna manera nos vamos a retirar un tanto de las exploraciones. Nos vamos a retirar un tanto de las exploraciones. ¿Por qué digo un tanto? Porque vamos a tratar de seguir buscando locaciones, pero locaciones ahora sí seguras y locaciones que pues puedan llegar a ser interesantes para ustedes. Ahora sí que haya o no haya manifestaciones, vamos a ir a investigarlas, vamos a pues ahora sí que a ser testigos de lo que ocurre ahí. Y si sucede algo, qué bueno, y si no sucede nada, pues ni modo, simple y sencillamente yendo a investigar. Y con sus debidas precauciones. Con las debidas precauciones. Porque la situación hoy en día es complicada. Correcto. Como personas normales, comunes y corrientes, la situación no es tan complicada. Pero el salir ya de noche, el meterte a algún lugar que no haya un permiso, claro, como tal, como lo venían haciendo, hoy en día ya no es posible. Así es. Hoy en día aquí en el estado es sumamente complicado y pues ya también ha tocado situaciones bastante desagradables, pues con gente que anda bien, con gente que pues no se dedica a nada fuera de lo legal. Y se tienen situaciones, pues, les digo, bastante, bastante complicadas. Por eso es que hemos decidido parar por un tiempo el tema de las exploraciones. Y cuando mi compadre tenga oportunidad, regresaremos a explorar quizás una vez a la semana. Ese es el objetivo, explorar por lo menos una vez a la semana, siempre y cuando, les digo, encontremos alguna locación en la cual tengamos el permiso y tengamos pues ahora sí que la certeza de que vamos a estar seguros y pues haciendo nuestra chamba, así tal cual como hemos tratado de hacerlo, con cotorreo pero también con el debido respeto, ya cuando tenemos que meternos, pues ya un poquito, hacer la chamba más seria. Dice Rox, saludos al Guarura, a la bella Malo, a Rebeca, a toda esta bella familia vecindera, son todos súper grandiosos. Muchísimas gracias que te hiciste presente esta noche en el Superchat.
Te mando un fuerte abrazo, Roxy. Te mando un besote con chile, yo claro tengo, que sí. Yo tengo que leer este porque de verdad me dio mucha risa. Dice Marcela P. Explore su propia casa, vecino. Déjenme les cuento algo que yo les dije hace varios tiempo. Ajá. Un día pregunto por algo que estaba fuera de su lugar. Sí. Y de repente me contestan, no, yo no fui. No, yo tampoco. Les dije, cabrón, en esta casa hay más fantasmas que en ningún otro pinche lugar porque todo se desaparece y nadie sabe quién lo agarró. Así es. Dice mi Josué Valadez, yo les estoy muy agradecido con el gesto tan bonito que tuvieron con mi madre. Ay, Dios mío. Híjole. Se hace nudo en la garganta, ¿no? ¡Hala! ¡Ay, Josué! Me dejaste sin palabras, carnal. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya. ¿No? Dios solo sabe por qué hace las cosas. Te mando un fuerte abrazo, carnal, y pues nada, que agradecer. Ya sabe, viejón. Dice mi Mark, solo hagan Urbex. Es lo que les digo, de eso se trata, de... no pasa nada, lo importante es seguridad y de ustedes. Sí, así es mi Mark. Como les menciono, eso platicamos con mi compadre el fin de semana, el tratar de hacer una exploración, pues por lo menos una vez a la semana y en lugares donde podamos sentirnos seguros. ¿Cuándo va a suceder esto? Esperemos que el tema de las exploraciones lo podamos retomar lo más pronto posible. Hoy tomo la palabra y les platico un poquito de la situación que está viviendo mi compadre, la cual, bendito sea Dios, porque de verdad es una bendición tener trabajo. Claro. Él ahorita está saturado de trabajo. Ya ni los miércoles son sagrados. Tiene bastante. Sí, ya ni los miércoles son sagrados porque, pues justamente ayer no pudo llegar a tiempo para la cascarita. Y pues es todo por tema de chamba. Otra de las cosas que pues a lo mejor se las platico así rápido, simple y sencillamente el domingo, al ser un día de descanso, tuvieron que salir justo con el Mario Oscar Ochoa Chugüén, tuvieron que viajar a Guadalajara y anduvieron cerca de ustedes, Rox, anduvieron cerca de todos los que viven allá en Guadalajara. Se fueron para allá a un tema de trabajo, entonces se fueron desde el domingo y regresaron pues ya lunes, ya bastante tardecito. La Mami Shanti dice, sé que no es mucho, pero siempre apoyándolos, muchísimas gracias Mami Shanti, te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo y te mando un besote con chile, claro que sí. Neftalí, ¿cómo estás, hermano? Hola, vecino, ¿cómo estás, carnalito? Dice Marisa Pereira, mucho gusto verlos y los extraño mucho porque yo siempre los miraba en mi trabajo, me hacían el día y me gustaba por su honestidad y lo sencillos que son, y también sus esposas, muchísimas, muchísimas gracias. Lichis, hola guapos, hola, muchísimas gracias por estar aquí, Lichis. Entonces, pues bueno, retomando nuevamente el tema, les digo ahorita a mi compadre, si yo tengo harto trabajo, porque acá mi mujer, pues no me, mi mujer, ya critican porque dice uno así, que porque pareciera que es de su propiedad, pero es un decir. Soy un mueble más de ay, casa. Diosito santo, Diosito santo. María Luisa, mi cónyuge, o cómo será lo correcto, chinga, porque ya no sabe uno. Bueno, Malu no me dejará mentir que, pues bueno, ando llegando aquí a la casa 8:30, 9:00 p.m. No digas mentiras. Toda la semana ha llegado 9:30 p.m. Que aquí parezcan las 8 para ti, para mí son 9:30 p.m. Pues sí, pues sí. Entonces, he estado llegando también, pues un tanto tarde, justamente hoy.
no me pude conectar más temprano por la hora en que llegué, por más que traté de desocuparme temprano, no pude, pero pues bueno, entonces se vino un tema de carga de chamba, como les digo, mi compadre ya en su momento, si él les quiere platicar un poquito más acerca de su chamba, yo quisiera no decir algo de más, porque pues quizás luego me dice, compadre, ya la cagó, ya dijo algo que no debía. Le agarró la pata con la mano. Y pero yo les platico de mi trabajo. Ustedes saben que yo chambeo para Cinépolis, saben que pues ya estamos saliendo de este tema de la pandemia y por ende pues todo ya está volviendo un poquito más a la normalidad. Restaurantes ya están al 100%, bares ya están al 100%, entonces el cine ya también está al 100% y por ende yo tengo ya una carga de trabajo bastante considerable. Y pues mi compadre ni se diga. Entonces ese es uno de los motivos. Lo que yo quisiera pues ahorita proponerle a todos y cada uno de ustedes es pues si quisieran que nos siguiéramos conectando, que en lo que mi compadre puede tener un poco más de espacio en su chamba, estar un poquito más desahogado, si quisieran que yo me conectara así como ahorita lo estoy haciendo y echemos un cotorreo, o que quizás si yo el sábado o el domingo ando un poquito más libre y de pronto vamos, no sé, al parque, o si vamos de día a los filtros, ¿no? Quisieran que pues me conectara y nos estuviéramos saludando. No sé, ustedes qué opinan, a ver. Dejen su mensaje. Te leo, dice. Échale. Anécdotas. Chisme, va. Lichis dice: soy Lichis, antes la fiera. Antier me estaba acordando de los buenos chistes que nos aventábamos. Pues va, o sea, ustedes díganos aquí. ¿Les gustaría, aceptarían que como les digo, en lo que mi compadre tiene su espacio para liberarse de chamba, en lo que se acomoda nuevamente ahí en su trabajo y pueda tener oportunidad de conectarse, también de echar el cotorreo o de que tengamos ahí exploración, de que tengamos ahí una exploración como se los platicaba cada semana? ¿Les gustaría que nos conectáramos? Por favor, déjenos aquí su mensaje para saber si sí aceptan o no aceptan, ¿no? Sí, porque claro. ¿Qué tal que dice? No, como ¿para qué te queremos ver a ti nomás? Exactamente. Sí, obviamente el canal era El Vecino y el Guarura, por correcto. Eso es la pregunta, ¿no? Al final de cuentas, era el dúo dinámico que siempre alegraba la noche. Claro. Pero al final de cuentas, pues al no tener mi compadre el tiempo. Ahorita en este momento. En este momento. Igual que al final de cuentas la gente te dé la opinión, exacto, es lo que vale, ¿no? Exactamente, la opinión de ustedes es la que vale. Dice mi Mario Olivares, gracias a ustedes por estos momentos, se les quiere, gracias y gracias por hacerse presente esta noche en el Superchat. Le mandamos un fuerte abrazo a mi Mario y le mandamos su mero besote en el chiquistriquis sudao. Escarlata dice, buenas noches, aquí pasando a saludar y a dejar mi like. Muchísimas, muchísimas gracias. Clases de cocina, dice Javier Ornella, ándele. Clases de cocina, vea. Dice José Valadez, se pueden hacer mil cosas desde casa, va. Sí, chiste, sí. Gabriel Leiva, claro que sí, eso. Muy bien. Dice Casa C. Hola, hace poco tiempo me suscribí. Que podía comunicarme con ustedes, los quiero mucho. Gracias, mi querida Casa. Dice, sí queremos, Marisa Pereira, sí queremos, dice, también que nos cuente experiencias vividas en tus exploraciones, el chiste es que no abandonarnos, vecino, eso es todo. Miguel dice, qué milagro, claro que sí, vecino, ¿por qué preguntas si sabes que se les quiere Chihuahua? Eso es todo, muy bien. Yo lo que quiero es, como les digo, que ustedes acepten ahorita a lo mejor verme en algunas semanas a mí aquí solo y que en cuanto tenga oportunidad mi compa, pum, también nos conectemos y echemos desmadre. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Betty Michi, sí vecino, conéctese, hasta cuando estés en la hora de la comida y sales bromas a Malu. Aquí el pedo es eso, que Ricardo no puede
broma. Ah, o ya... Un albur. La verdad es que sí nos la pasamos divertido. Tú te la pasas divertido, ustedes se la pasan chingándome todo el día. Sí, nos la pasamos divertido. Es más, las noches de fútbol, ayer, pura pinche risa y risa. Mi querida Rox dice, sí me gustaría que se conectaran, muchísimas gracias, fuerte abrazo, mi Rox, y te mandamos un besote con chile. Dice David Domínguez, saludos vecinos, se les quiere, muchísimas gracias. Olguita Paniagua, hola vecino, qué gusto volverlo a ver, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Dice, pero el Guarura sí podrá salir en ocasiones y después regresará. Mire el ambiente, los ponemos todos y la sazón la pones tú. Claro que va a regresar mi compadre, claro que él se va a conectar. Yo estoy seguro que en cuanto él vea que pues a lo mejor yo me estoy conectando ahorita en estos momentos, pero que vea sus mensajes de apoyo y que digan, ¡hey, Guarura! Échale con toda tu chamba para que pronto te conectes también con nosotros. Yo creo que él se va a animar más, ¿no? Claro. Él se va a animar más. Y es que no es que esté desanimado hoy en día, sino de verdad. No hay tiempo. Y si ustedes le vieran la cara, o sea, trae unas ojeras, marca diablo. Es más, si anda por aquí, mi querido doctor Mario, lo acabamos de ver este sábado. ¿Te acuerdas? Él lo vio. Estuvimos cotorreando. Pero no sé si esté presente Mario, mi querido doctor Mario. Dice Mario Rodelas, claro que sí, acepto a seguir echando desmadre aunque el Guarura no pueda siempre estar con nosotros. Eso es todo. Dice Javier Ornelas, ya en serio, reacciones de videos, historias personales, paranormales, va. Dice Alejandro Santiago, ¿explora solo o te da miedo? No, yo te tengo que pasar el recado. Y el recado estuvo así. A ver, échale. Mi tío Manolo, que todo mundo ya lo conoció también, algún live salió. Entonces, él me dijo, dile a Ricardo que deje de hacerse... güey. Que agarre y se venga, que acá en Ciudad de México está el muchacho este que nos acompañó. Recuérdame su nombre, o sea que se refería a H. Núñez. Exacto. Dice, dile que se venga acá. Si en Michoacán no se puede, acá, acá sí. Salimos y nos vamos al fin que hace H. Núñez. Con todo va. Y yo igual, yo lo apoyo para salir acá. Así que ya tienes la invitación. Pero eso sí, señoras, señores, señores, a lo mejor voy a dar un comentario polémico, pero la verdad es que pues es mi pensar y es lo que siento. Si salimos a hacer una exploración, vamos a seguirlo haciendo pues como siempre, con toda la honestidad y con la mayor de las energías y con total transparencia, porque mi punto de vista es que hoy en día ya este tema de las exploraciones paranormales se ha prostituido. No, se ha prostituido. Al final de cuentas, y todos los que están aquí viendo, no me dejarán mentir que cuando más uno busca algo, cuando más uno quiere ver algo, es cuando el que está grabando no lo capta o no lo mira, no lo ve. Los que lo llegan a captar son todos los que están viendo atrás la pantalla. Y el que está grabando, a veces ni cuenta se da de lo que sucede. ¿Por qué? Porque él está enfocado en a huevo querer ver, a huevo querer saber. O sea, estás tan enfrascado en eso que no siempre se puede llegar a ver como tal. Y no como lo queremos. Porque nosotros queremos ver una silueta, un demonio. A veces es un ruido, a veces es solo una luz. Claro. ¿No? Las manifestaciones pueden ser de diferentes maneras, pero les digo, desde mi punto de vista, pues ya todo este tema de las exploraciones, la verdad, ha sido ya toda una chunga, es todo un circo, es ya, pues ya no sé si de verdad la gente lo vea como desmadre o realmente sí los tomen en serio. Ya no entiendo, porque pues digo, yo creo que todos los que tenemos o razonamos pues de manera seria, pues jamás te vas a imaginar que haya una
bruja danzando a medio panteón y que te cargue y que, o sea, son cosas, la verdad, sin sentido. Dice Patricia Rivera, es que ya no tiene sentido el sentido que debe. Y la verdad, quienes tenemos criterio, sabemos que es un engaño. Pues sí, es correcto. Ya es un show, pero a veces es un show ni siquiera divertido. Ya es, a veces es un show, pues hasta nefasto. Ya es un show, la verdad, bastante, bastante grotesco. Que salga a tomar su ceño, está muy escondida. Ah, ya ves que estás muy escondida. Ah, es que de verdad, mira, me voy a asomar nada más. Gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo. El día de hoy no pude ni darme una manita de gato. Traigo los pelos horribles. Nada más, mira la ojera, no traigo cejas, o sea, no, ¿cómo es posible que yo venga ante todos ustedes y me siente aquí con esta cara de moribunda? Y luego siendo y con estos, estilista, o sea, oiga. Sí, ¿no? ¿Qué recomendación no puedo chingue, dar de belleza? No así? La chingue, no la chingue. No, qué barbaridad. Por eso dije, mi amor, sal tú, yo hoy estoy indispuesta. No, por favor. La vanidad. Pues sí, señores, de verdad, sí, como les digo, ahora que retomemos, cuando consigamos locaciones, consigamos lugares, lo vamos a hacer, pues igual, como siempre lo hemos hecho, sin andar ahora sí que haciendo chingaderas que no, sin andarles mintiendo, sin andar, sin caer, pues vaya, en el juego que muchos ya hacen, que lo hacen como un show, como les digo, grotesco. Entonces, lo único que me queda en este momento es agradecerles el tiempo que nos han esperado. Qué chingón a las personas que están aquí. Qué chingón pues ya mes y medio. Y que todavía ustedes nos sigan demostrando todo ese cariño y que realmente nos digan, ¿saben qué? Si los extrañamos y queremos que vuelvan. Por eso es que hoy me atreví a conectarme para saludarlos. Y pues como ya vi que hay una respuesta favorable por parte de ustedes, pues nos vamos a estar aquí conectando. Igual tratamos de hacer todo lo posible para que sean los jueves. Si podemos, igual los martesitos, los jueves, si podemos por ahí, también como les digo, si el fin de semanita andamos en algún lugar que sea, bueno, que pueda ser interesante. Este fin de semana no se puede. Este fin de semana no se puede, está ocupado, pero trataremos de hacer algo para que ustedes sigan aquí apoyándonos, se sigan entreteniendo con nosotros, nos saludemos, cotorreamos, echamos desmadrito y pues le sigamos echando pa'lante. ¿Quieren que platiquemos en la semana? Ustedes propongan los temas, si quieren que hablemos de cosas paranormales, si quieren que hablemos de cosas. A mí me encanta un chingo los temas policíacos. Lejos. O sea, el tema, o sea, paranormal me llama la atención. ¿Pero en qué sentido? Porque estás generalizando policíacos. Tema policíacos, estoy hablando tema de, pues, de asesinatos, tema de, pues, todo lo que vive un policía. Todo lo, exactamente. O todas esas situaciones raras, como que si el marido envenenó a los hijos y a la esposa para irse con la amante, o sea, oye, todos pues, esos casos. Pues por ahí tú tienes dos conocidos muy que puedes hasta entrevistar. Pues sí, oigan, entrevistas, les latería las entrevistas, sí. Les latería entrevistas que consigamos gente, o sea, que tratemos de traer gente que pudiera platicar de cosas interesantes. O sea, a lo mejor podemos conseguir al policía. A un policía, podemos conseguir así, o sea, gente que, como les digo, de pronto pueda ser interesante para ustedes. Es que hay gente muy interesante, gente que tiene mucha cultura. La semana pasada que estuve en la Ciudad de México, sí.
conocemos a un chico, esposo de una de mis clientas, que es una enciclopedia viviente, la verdad. Son chicos muy inteligentes, pero aparte que conocen muchos lugares, sí, y que es padrísimo platicar con las personas. A ver, ya dime que te estás riendo. Me estoy riendo. No lo puedo evitar. Me estoy riendo porque Marisa Pereira me dice: me gusta su obesidad. Dice: me gusta su obesidad. Ay, ella, Marisa. Ella quiso decir tu honestidad. Pues no sé, pero dice que a ella le gusta mi obesidad. Yo tratando de ser fit. Oye, tú tratando de ponerte hasta de negro. Exacto, para, que no para disimularla. Y dice Marisa que le gusta mi obesidad. Ay, hijo de la chingada, muchísima honestidad, dice, no, honestidad. No, tu cita, ese tema no, por favor, dice tu cita, podemos hablar de pagos de cada uno. No, por favor. Dice, vecino, ustedes se conectan y ya sale el tema, eso es todo. María Hernández dice, buenas noches, vecino, a mí en lo personal me encantan, gracias, gracias, muchísimas Mira, gracias. Mira, lo que dice Patricia Rivera me encanta, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Claro. Y en realidad soy de las personas que sí, o sea, si a lo mejor veo una entrevista, no me quedé con la entrevista y investigo un poco más porque de alguna manera hay una, la que te dije de Netflix que vi, la de mentes psicópatas o mentes siniestras, no sé qué, eso que chido, ¿no? Habla de que los asesinos seriales en realidad son personas que tuvieron un abuso muy fuerte, no en todos los casos, claro, claro, pero, o sea, psicológicamente, ¿por qué lo hacen o qué es lo que les da? Eso es muy interesante. Va, y entonces hay que tratar de darnos a la tarea hasta de buscar. Ay, tú un no psicólogo. Te haces el tiempo. Bueno, tú no te, yo soy ¿te la comprometes? Que investigo. Yo va. Soy la que investigo. Ahí está, te comprometes. Va. Vamos a tratar hasta de buscar alguna psicóloga, psicólogo que conozca del tema. Va. Para que me platique late aquí, porque pues nosotros podemos dar opinión, pero claro, un experto es no el que más exactamente va a podernos dar como motivos más contundentes y nos va a sacar de dudas de muchas cosas. Dice Patricia Rivera, chinga, siempre le atienden a las cosas que me gustan, asesinos en serie. Nosotros neta somos. Sí, yo soy fanática. De hecho, Criminal Minds es por eso me encanta. Huevo, ¿no? Al final de huevo cuentas. Es una de las series que más me gusta. Mario Olivares, obeso y chichón. No, obeso y chichón. Y en realidad tiene más chichis que yo. Eso es lo más triste de mi caso. La Tusa, buenas noches, don obeso. El compa Mike, muchísimas gracias por hacerse presente esta noche en el Super Chat. Nuevamente ahí le va. Ahí está, ahí está. Dice, te bajes más la cámara don y te obeso quitas la playera. Nah, chinganel. Ni mergas. Vecino, póngase playera blanca y bájese más la. No. Ahí la trae abajo. Miren, sí, les voy sí, a traigo que playera si trae blanca. Camiseta, sí, traigo blanca. Pero fue a ponerse su playera negra para verse así. Tiene más chiches que yo. Dice, vecino, hablemos de algo que creo yo es muy importante, como por ejemplo, de las donaciones de órganos en vida. Ándale. Ándale. Mira, están saliendo muchos temas interesantes, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo que, no, que en México temas no hay interesantes. Mucha. Pero fíjate, en México no hay uh-huh mucho la cultura de donar los órganos. Correcto, correcto. Y en realidad, sí, o sea, en vida puedes donar. Te estás hasta trabando. Puedes donar un riñón, pero no sabemos que también hay otros, o al menos yo, por ejemplo, sí, no sé cuáles otros en vida se puedan donar. Sé que se puede donar piel, es así, sé que sí, para las personas con quemaduras de gravedad. Yo ya cuando estaba en adolescente doné como medio kilo, medio kilo con una mamá del prepucio. Cállate. Guácala de perro. Creo que se la pusieron en unas orejas. ¡Ay, cállate! Alguien que sufrió una quemadura con una plancha de cabello. ¿Ven? Le quedaron orejas de Dumbo. Por Dios. ¿Ven por qué? Pues ¿para qué con me, este para señor me buscas? No se puede tratar ¿para qué me buscas?
Vecina, tengo ay, que regresar cabrón. A trabajar. El canal se llamará El Obeso y el Guarura. No se pase. Ay, güey. Dice Rox, vecino, me encanta que no se enoja con los comentarios. No, me cago de risa. No se apure, vecino, recuerde que aparecer en cámara engorda. Dice vecino. No, pero lo malo es que así estamos. Tengo que regresar a trabajar. Saludos a su esposa, espero verlos pronto. Gracias. Trae corpiño, vecino. No, no me prestan. Dice tu cita, obeso, chichón y con cuerno. No mames, tú. Y así quiere que vea por su pinche mochila. No es cierto, tu cita. Besote con chile para ti. Yo necesito un riñón. Justo por eso nos sí, propone sí, el tema. Sí. Hay que buscar experto, porque no hay como un experto platique acerca del tema, creo yo. No, ¿no? Y ¿sabes qué sucede? Al menos yo en mi familia. Sí, ya hubo una persona que falleció, que fue mi tía Julie, y sus hijas, bueno, eso yo creo que lo hablaron desde mucho tiempo atrás. Sí, sí, sí. Donaron sus órganos. La verdad es que sí me siento orgullosa. En el caso de mi madre no se pudo hacer, obviamente porque nunca lo habíamos platicado, pero por su padecimiento no se pudo hacer, ¿no? Claro. Pero en realidad sí es importante, y al menos yo sí estoy a favor de, porque si tú ya, al menos, yo no creo poder donar un riñón, pero si lo pudiera hacer, créeme que sí lo haría. Claro, ¿me regalas? Sí, claro. Le echaste sí, claro. Mucho. Le eché dale mucho. Otro trago. Le eché mucho. Hijo. Ya se quiere empedar tan rápido. Si es una probadita, no es... Pues sí, mi Mario, platicar con un experto, inclusive. O que él, mí, o que él, si él tiene. Es lo que iba a mencionar, pero como no me dejas hablar. Ay, ya sé, ya sé que ya no estoy en tu live. Adiós. Buenas noches, gente. No. Omito, porque te va a ver como en chinga. No, que mi Mario nos platicara claro. También sería súper interesante que, pues ahora sí que. Él nos pudiera contar su experiencia, si así quisiera, ¿no? Para mira, mí sería muy interesante. Pobrecita de Marisa, ya se está de. ¿Qué dice Marisa? No, hombre, Marisa, perdón, vecino, no lo quise ofender. ¡No, hombre! Mira, eso es lo más cariñoso que me pueden decir en el día. Miren, el trabajo, yo creo que me remientan la madre. ¿Cuántas veces? No sé. 10, 15, 20. De pendejo no me han de bajar. De lo que gusten y mandes. Dice Patricia Rivera, ahora va a ser besote con oin. Oin. Ya sé. Tú ni te me preocupes, mi Marisa. Ya sabes que aquí es puro show. Dice el Mario, vecino, deje prendo la otra tele para verlo completo. Solo lo veo a la mitad. No mames. Ramón Navarro, saludos, tocayo. Saludazos. Dice, a fuerza le quieres ver las chiches. No, dejen de estar de pervertidos. Ay, Diosito. Mi compa Rigo, gracias por estar aquí, compadre. Muchísimas gracias, muy buena noche. Dice, mi jefa, mi mamá está aquí. Mire nada suena, más. Usted no vea porque aquí su hijo nomás dice pura mamada. ¿Qué dice doña Chío? Dice, saludos, aquí me tienes trabajando, hijo. Ay, mi jefecita. ¿Qué crees que me va a hacer mi jefecita? ¿Qué? Nos va a hacer carpas. Aunque ¿cuándo? El dominguito. Ajá. El dominguito nos va a hacer carpa. Y ahora sí que, jefa, yo no estoy lavando carpas, pero el puro olor que traigo también. ¡Ay, Ricardo! Vamos a acabar oliendo igual, jefa, yo sin lavar una sola carpa. Dios mío, santo. Ay, Diosito santo. Doctor Mario Ayala, viejón, platíquele a la gente qué hicimos usted y nosotros el sábado. ¿Qué hicimos, viejón? Póngamele aquí a la gente lo que estuvimos haciendo ahí el sabadito que lo vimos. La neta, qué tipazo mi doctor Mario Ayala. ¿Te lo dije, sí o no? Sí, sí, sí me lo platicó. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocerlo porque yo andaba trabajando en la Ciudad de México, pero
Pues sí, lo primero que llegué fue, pues recibiendo la noticia, ¿no? De que a pesar de que no estaban haciendo live, que él estuvo por aquí y se dio el tiempo para ir, saludarlos, conocernos y pues pasar un rato agradable, ¿no? Sí, la neta, y tuvo el honor de comer tacos, ¿de dónde? De Don Mugres. Tacos del Mugres. Y que diga. Póngale a la gente. Sí están buenos. Póngale a la gente, mi querido doctor Mario Ayala, ¿están buenos o no están buenos los pinches tacos del Mugres? Me cae que el sábado estaban poca su madre. Neta, yo no sé si tenían más pinche tierrazón. ¿O tenían más qué. Hambre? No, estaban poca madre, la mera neta. Dice mi Mario Rodelas, claro que sí, hermano. He vivido muchas cosas. La vida de las personas que estamos en diálisis no es nada fácil, además de que nos absorbe mucho tiempo. Sí. Si él entonces nos permite, vamos a tener una plática con mi querido Mario Rodelas. Va a ser un honor y pues, cómo no, también pidiéndole a Dios, haciendo oración, porque pronto llegue ese donador. Claro. Y pueda mejorar la salud de mi querido Mario, porque no es fácil. No es por decir, si yo quisiera decirle, Mario, con todo gusto te dono mi riñón, por más que tenga yo la buena intención. Sí, pero hay que ver. Si no somos compatibles. Ajá, hay que ver la compatibilidad y hay que ver muchas otras cosas. Y con lo que ingieres de alcohol, no. Pero se achú. Yo por eso desde un principio dije, no creo poder ser donadora. Antes de todo esto, yo lo dije. Exacto. No creo poder ser donadora. Exacto. Por eso lo dije. Dice mi mamá, ya tu papá me mandó al patio a dormir. Ay, mi jefe. Dice Patricia Rivera, es verdad, Malu, ya vi que andas con mucho trabajo y bien padre esto. Sí, ahí andamos ¿sí? también. El día sábado tengo maquillajes y peinados. También voy a hacer una transformación de chicas como las que hice la vez pasada. Sí. Muy padre porque se prestan. Hay gente que no se maquilla, pero que tampoco le gusta que les recomiendes y que dice, ellas se quieren quedar pues en lo clásico, ¿no? Claro. En lo que ellas utilizan. Entonces yo sí les sugiero algo un poquito más para que realmente se vea resalten. Trabajar. No, para que se vea el trabajo y de les un cobres. Profesional. No. ¿Ven cómo me interrumpe? No, para que se vea que es el trabajo de un profesional en realidad y que se vea una transformación y no que se vean igual que como si ellas se hubieran maquillado. Ahuevando la polla. Ese es el chiste. Ahuevando la polla. Fíjate lo que dice mi querido doctor Mario Ayala, el día más feliz de mi vida. Ver cómo el vecino metió un golazo al mero estilo CR7, unas kawasakis bien frías y los tacos para chuparse los dedos. Ese día me la mamé con el gol que metí. ¿Sí? Me la mamé. Ahí está mi querido Mario, que le tocó verlo. Oye, y que hasta se te rompieron por haber metido gol. No, se me rompieron hace 15 días los zapatos de fútbol. Ahorita ando a raíz. Dice Malu, y no tienes clientas en Guadalajara, dice Rox. No, pues aún no, pero el día que gustes, mira, yo por ir a pasear, me voy a pasear, porque el mismo transporte que yo tomo para Ciudad de México, hay también para Guadalajara, ya investigué. Exacto, entonces lo que podemos hacer es ir abriendo mercado también en Guadalajara, puedes, lo mejor si Rox te invita. Consigue 2, 3 clientas. Exactamente, yo así fue como así empecé a Ciudad de México. Abriendo mercado en Ciudad de México. Dice Marisa Pereira, la que me bautizó como el obeso de YouTube. Vecino, me voy a dormir y los miro mañana que llegue a mi trabajo para reírme un rato. Gracias, Marisa. No, Marisa, gracias porque nos hiciste la noche. El obeso de YouTube. Ese comentario se queda forever. Forever. El obeso y el guarura. Así es. Dice Cristina Páez, besos y saludos, ya se les extrañaba, chicos. Muchísimas gracias, mi querida Cristina Páez. Dice Mario Olivares, no, pero ya le andaban echando leña para que no metiera más gol. Sí, un hijo de su puta madre, no, hombre, se me arrolló con todo el culero. Hoy así traían a mi Richie. Y yo me paré muy decentemente y le dije, ¿está usted bien, caballero? Y le di la mano para que se levantara. Sobre todo lo puedo creer. De verdad, pregúntale a Mayito, sí. Pregunta. No. Doctor Mario Ayala,
no me levanté decentemente, no. Le di la mano y le dije, ¿está mira, usted bien, aunque caballero? Me lo juraran, me lo firmaran, te conozco desde los 16 años, así que no. Así es, así no, es. Ni modo, no te dice creo. Marisa, gracias por todo, lo que menos, lo que nos hacen reír, mándeme un beso con chile enojado. ¡Ay, Marisa, todavía que me llamas obeso, marrano, coin, coin, y todavía quieres beso con chile! ¡Rar! Ay, te va, claro que sí, claro. Mira, ya, que sí. Ya Marilov dice que también en Aguascalientes. Claro que sí, voy a donde quieran que vaya. Ustedes júntense. En Aguascalientes. Primas, sí. Amigas, sobrinas, exacto. Lo que sea. Les encargas el diente a las primas y amigas y a quien te dé hospedaje gratis. Gratis. Pues dice, como debe de ser. Dice Mariela Ruiz: estaría bueno que hagas videollamadas con los seguidores. Va, va, va. Va. Dale. Ustedes aquí ya saben que son parte del canal, lejos de ser seguidores, saben que son amigos. Pues deberías de crear algún grupito de Zoom o de Meet. Ok. Y ahí en Meet y en Zoom puedes subir, por ejemplo, digo, no sé en Facebook cuántas personas te admita, pero sé que en Zoom y así es un poco como más directo y sí. Se pueden ver. Mucho mejor, es yo creo. Es correcto. ¿No? Y ahí sí les puedo enseñar mis chiches porque ahí no me... Ahí no te nada. No me bloquean. No porque aquí si enseño mis chichis en YouTube... No te nada. Van a pensar que son chichis de mujer y nos van a tumbar el canal. Sí, no, por favor. Dice mi querido Mario Olivares, el Pipe y el vecino parecen gemelos. son primos. Ya sé. Dice Patricia Rivera, una noche de chistes hace falta después de tanto tiempo. Va, 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 va. Jessy Gaspar, la representante de mi compadre. Gracias, mi querida Jessy, por estar aquí. La brujita aún está como que muy... Muy seria. Muy seria, ahora. Muy apachurrada, no sé. ¿Cuántas personas ocupo? Con 5 personas, Marilov, con 5 personas yo puedo cubrir mis gastos para ir. Nada más necesito... Necesitamos platicarlo, el contacto directo, sí, para tener un lugar seguro para llegar. La verdad es que de alguna manera tendría que llevarme a este señor para que me lleve. ¿Me pones como tu chofer oficial? Claro, por eso estoy diciendo. Ya dijo. Mi querido Juanma Sosa Licudis dice, hombre, no me avisó. Ah, qué la chinita. Que la chinta. Pero que qué bueno que ya está por aquí. Mándale un besote a Marían, por favor. Marían, que siempre está bien apoyadora ahí en tu página. Siempre deja ahí el like, el comentario y todo. No, y chingón, agradecidos con todos ustedes porque siempre dejan. Digo, la verdad es que por tema mismo de trabajo, yo no me he podido poner al corriente con todos los mensajes. Pero de repente, aunque sea dejo un corazón o algo, para que se note, ¿no? Mira, Juanma, lo que estamos tomando esta noche. Mira, no es de la calidad que acostumbra mi Juanma, ¿verdad? Pero... No, ahora sí salimos corrientes, pero también está bueno. ¿Y qué crees? Que ahora que fui a Ciudad de México, mi prima Edi, que se luce con el vinito tinto. Papá, y de Querétaro. La Redonda, buenísimo. De Querétaro, así es. Dice Mario Olivares, pinches gallos, vecino, lo que pasa que la brujita está incapacitada por el choque con la nave espacial. Pues sí, tuvo ahí un inconveniente. Que como argentino no. Me tuvo un inconveniente, no. Mi querida brujita. Como argentino no. Ay, desgraciado. Que no te sale, Ya sé. Pero ¿cómo queremos y estimamos a todos nuestros hermanos argentinos, la neta? Chulada de personas, no se diga mi Juanma, todos. No se diga Marián, sí. No se diga, bueno, de verdad que... Aquí yo vi como 3-4 personas argentinas. Exacto, Laurita, etcétera. Gracias de verdad por todo, todo el cariño. Ya tenemos una horita aquí con la raza conectado. Pues yo creo que llegó el momento... de decir adiós. Dice Patricia Rivera, tengo 5 botellas de la Redonda y es delicioso con pues, unos quesitos. ¿Cómo que las tienes guardadas? Tómatelas no, díganle en mi casa no que duran. No a esa pelota. Y esta fue su regalito del Día de las Moms, y apenas
se lo está degustando. Pues es que me fui al día siguiente a trabajar. Al día siguiente andabas por allá en Ciudad de México. Dice Malu, es que casi no tomo. Ay, bueno, más. No te juntes conmigo. No las invitado. No las invitado. No te juntes conmigo. Soy así es. Dice Tucita, besos con obesidad, por favor. Que pasen buena noche. ¡Ay, ay! Ahí les va. Beso con obesidad. Ahí está. Hoy, lo de hoy va a ser el beso con obesidad. Pues bueno, gente bonita, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperemos que pues hayan salido un poquito de dudas después de pues no habernos conectado o no haber estado presente con ustedes desde hace ya aproximadamente mes y medio. De igual manera, si ustedes gustan dejarnos su comentario, hacernos más preguntas o sugerirnos temas o sugerirnos qué podemos hacer de contenido, se los agradeceríamos muchísimo. Y con gusto la semana que entra que nos conectemos estaremos platicando acerca de... Dice Juanma, tengo duda. Yo también tengo duda, David Nola. Dice, buenas noches, señor Tocino, Patricia River. El Toy Story ahora. A ver, ¿quién me regala? ¿Quién me regala ese meme del señor Tocino? Ese estaría chido. ¿Quién me regala el meme del señor Tocino? Sí, que te lo regalen porque yo no lo tengo. Exactamente. Y no tengo ninguna aplicación para bajar. Sí, pero que pongan ahí, que pongan mi jeta en el cuerpo del señor Tocino, ese estaría curado. Y solamente los que vean los que hayan visto este live van a saber de qué chingado se trata. Sí. Caticita del Perú, mil bendiciones también para ti. Besote con chile. María Escamilla, muy buena noche, vecino, y su bella esposa. María Escamilla, besote con chile también para ti. Carmen Vega, nuestra amiga Carmen Vega, gracias por transmitir. No, hombre, gracias a ustedes de verdad que nos siguen aquí apoyando, que siguen aquí estando presente con nosotros. Ya sabemos que ese cariño que siempre nos escriben, nos dicen, los queremos un chingo, no sé qué, aquí no lo demuestran. Gracias de verdad. Patricia pone el cochinito. Dice, los que vieron el live desde temprano, sí, mi Juanma, me llamaron obeso. Yo sé que uno pues tiene sus carnes, que está carnosón, que está frondoso. Pero qué necesidad que se lo digan tan directo, ¿verdad? Ya estoy deprimido. Mira, ya tan mal hiciste sentir a la persona que lo dijo que ya se fue. Buenas noches, ya me voy. Dice Tucita, ahora me voy a tatuar un tocino. No, mami. Por favor. Ay, Dios. Oye, ese yo creo que va a ser mi próximo tatuaje. Y ahora que están hablando de obesidad y que ya me dijeron que el señor Tocino, yo nomás quisiera preguntarte algo. ¿Qué? ¿Cuánto por el cochino? Dice, muchas gracias, vecino, por transmitir. Ya se les extrañaba un montón. No, hombre, gracias de veras a ustedes. Que los queremos un chingo, eso que les quede bien claro, los queremos un chingo y un montón. Andreita Titi, fuerte abrazo, muchísimas gracias por cerrar esta noche el super chat. Te mandamos un fuerte abrazo y te mandamos un oin, oin. dice, quiero un Ken Loquele con oink, oink. Ya es mucho invento. Dice mi Juanma, yo no le puedo decir obeso a nadie, entre bueyes no hay panzazos. Es correcto, mi Juanma, es correcto, pero a veces... Ve lo que dice, fíjate, Patricia Rivera. Antes de ver lo que dice Patricia Rivera, a veces sí se llega a enojar uno, y si te enojas con un güey que está más gordo que tú, sí tienes el descaro de decirle, ¡órale, pinche gordo! No, pero mira, es más común que las mujeres nos enojemos porque una gorda o porque una persona obesa en mujeres... te diga, ay, no te ves bien o algo, sí es más común, porque dices, güey, me lo está diciendo alguien que de veras está más dada que yo y me lo está diciendo. Y me está diciendo gorda. Sí. Es correcto. Sí, sí. Dice Marilov, vecino tiene un corazón que se le desparramó. Se le desparramó. Ay, Dios mío. ¿A quién me dijiste que leyera? Malu va a cenar cochinito. Dice, saludos, Tocino.
Ups, perdón. Saludos, vecino. No mames. Ay, Diosito santo. Neta, estaría curado que me regalaran un meme con la cara, o sea, mi cara con el cuerpo del señor Tocino. Sí. Neta, mi gente, que nos hemos divertido esta noche. La neta fue como una dosis nuevamente de energía, de buen humor, de puro desmadre. La risa, no solo el llanto libera, la risa libera otro tipo de estrés, ¿no? Así es. Y que pues también, digo, fue una noche también pues bastante de contrastes un poquito, porque de verdad, mi querido Josué, pues lo único que puedo reiterar es, pues que aquí estamos, carnal, que tú has sido uno de los que siempre ha estado aquí con nosotros desde un inicio, y ánimo, hermano. Y que no hay palabras, ante una pérdida tan importante no hay palabras de consuelo, o no hay palabras que vayan a sanar una herida, ¿no? Y lo más importante es eso, recordar los momentos bonitos que vives con la persona que se adelanta, nada más, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, señores, dice mi querido Juanma, no somos gordos, fue culpa de la pandemia, mera Netflix. No, tú en la pandemia empezaste Estuve a toda madre. Te voy a decir algo, los voy a platicar a la gente algún día de estos. Sí. Cambié de puesto y valió madre. Valió madre. Valió madre. Y conste que no, tampoco no quiero que me la malinterpreten, y vea que mi amiga Anita, jefa también. No, es una excelente persona, pero al final de cuentas estamos hablando del puesto, exacto, no de la jefa. Del puesto, el puesto que tengo hoy en día es absorbente, pero bueno. Dice Mariel Márquez, yo les contesto que soy un hermoso 8. Levanten la mano los gorditos. Levántela, a ver. No, pues. Levanten la mano si los tengo que levantar, gorditos. Tengo que levantar así y también me faltan los pies. Levanten la mano. Dice, ya me dio hambre, como que tengo ganas de cenar un pan puerco. Renovaron mi energía, mil gracias, muchísimas gracias. Dice Mario, mi tóxica dice, me tuve que traer el puerco por un pedazo de chorizo. Eso está bueno. El puerco entero por un pedazo de chorizo. Bueno, no, ya somos dos. Ya. No, caray. Me chingates, gacho. Dice mi querido Javier Ornelas, apoyen la exploración al barquito viernes y sábado. Papantla, tus hijos vuelan. Y si lo pide la gente, ni modo. No, yo tengo una deuda. Prometí, sin regaño alguno, que si viene mi tío Manolo, tienes carta libre. Pero a tu tía Sama sí le tengo miedo. No, pero yo dije, tú tienes carta libre. Sí, no, pero tú crees que mi No. O en dado caso, no creo que la Eddie lo deje. Dice Juanma, no, vecino, yo te defiendo hasta donde puedo, pero el absorbente eres tú, no tu nuevo puesto. Sí, ya sé. Eres una esponja. Eso sí. Ahí está, mire, ahí están las manitas levantadas, todos aquellos que somos de corazón desparramado. Y pues bueno, ya esta noche desparramamos cotorreo, señoras y señores. Dios los bendiga siempre a ustedes y a toda su familia. Cuídense mucho. Pues ahora sí que gracias por estar aquí. Si Dios nos lo permite, nos vemos, nos conectamos la siguiente semana. Ya saben, si ustedes quisieran hacer alguna propuesta de lo que les gustaría platicar, déjenos su comentario. Ahora sí que en la cajita de comentarios, para poder ir sacando temas. La semana que entra preparamos ya algún temita. Así es. Eso no quiere decir, si platicamos de algo serio, no quiere decir que ya vaya a ser la seriedad andante. ¿Todo serio? No, al final de cuentas, contigo nada es serio. Contigo no se puede hablar nada, en serio. Así nada. Es. Bueno, lo que se pueda
seriedad. Y en el momento que también se amerite, le ponemos un poquito de sal y pimienta para echar desmadre. Olguita López, que descanse, familia, descansa tú también, Olguita, que siempre nos deja unos mensajitos bien padres en el grupo. Siempre está ahí, buenos días, Dios los bendiga. Digo, yo no estoy en los grupos, pero se agradece. Claro. No estoy porque mi teléfono, este señor no me ha comprado un teléfono bueno. Ah, caray. Es chafa mi teléfono y caray, se me satura de mensajes, pero les agradezco todo el apoyo también, porque a veces sí necesitamos un mensaje lindo por las mañanas, claro, sobre todo cuando ya amanece y se pega uno en el dedo chiquito del pie, que en mi caso es, te dije el otro día, mi meme es, me pegué en el dedo gordo, ¿cuál pero gordo? ¿Cuál de todos los gordos? Si todos los tienes gordos, así ahí es. Ese es mi meme. Entonces, qué padre iniciar con el día, ¿sí?, el día con un mensaje padre, ¿no? Es correcto. Y Olguita es de las que siempre está ahí saludando por las mañanas. Romy Beat, saludos desde Ciudad de México, en específico desde Xochimilco. Mira, ¿cuándo me invitas a Xochimilco? Hay que ir, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Oye, pero a Xochimilco te llevo amarrado de la lancha, no vaya a ser que me vaya la chingada. Que te vayas a aventar ahí. Dice mi Juanma, bajemos de peso comiendo como cerdos, buen tema. Es que sí, también. Yo les voy a decir algo y hasta me voy, ahora sí me voy ande, a asomar. Ande cabrón. Ahora sí me voy a asomar. Gladys Flamenco, saludazos. Ahora sí me voy a asomar porque cuando yo le llevé la dieta a este señor con su régimen bien establecido, la verdad es que lo logramos. ¿Cuántos kilos bajaste? 20, hasta 20 kilos. Hasta 20 kilos, lo logramos. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? El estrés es el factor número uno en que todo se venga abajo. Y el factor número dos realmente es la fuerza de voluntad. Sí. Son los dos factores que nos perjudican para no hacerlo. Pero no soy la más buena en decirlo porque mira nada más. Sí, y mira, y, o sea, ¿no? Y estresado, pues ya ando, se me cae el pinche pelo a puños. Ay, con permiso. Ya las entradas son más notorias, pero bueno, ni pedo, también pues hay que chingarle uno, pues qué más queda. Pues ¿Qué más? Es lo que hay. Dice CCV, ¿en qué se parece el vecino al menudo? ¿En qué? A ver qué diga. Dice José Carmona, vecino, cuidado con las llantas, no se las vayan a robar y lo dejen en tabiques. Betty Arteaga, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, las mías que sí se las lleven. Y no le hace que me dejen un tabique. Dice el Asis Esparza, el estrés y el escuadro. Lucha contra la calvicie, otro buen tema. Así ay, es. Dale. Dice CSV, ¿en qué se parece el vecino al menudo? A ver, mucha panza y poco chile. No más. Pues sí. Sí se pierde cuando entre más gordo se ponga uno, más se pierde esa chingadera. Yo, mira. Pero bueno, dice Betty Michi, entre más puerco, más sabroso. ¿Qué pasó? Pero el menudo no es de puerco. No, por eso no sé qué está pensando la Betty Michi. Ella dice, puerco y sabroso. Dice, ¿ya será noche para un menudo? No. Oye, en México decimos que nos cae pesado el menudo. No, que nos cae pesada la sandía. Vamos a tragarnos 20 tacos, pero no comas sandía porque te cae pesado, mijito. ¿Verdad? Así es. Dice así, Esparza, ¿cuántos kilos pesa el vecino? Ahorita ando pesando 105. Ya. 105 kilos. Ya rebasó el límite. Otra vez ahí ando. Llegué a pesar hasta 89. 89 kilos. Sí, ya estaba. Porque en algún momento llegué a pesar 113, ay, 114 por ahí. Me doy hasta vergüenza yo misma de salir en cámara. Ya sé. Barbaridad. Pero vámonos ahora sí, gente bonita. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta noche. Que tengas un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde, excelente noche, dependiendo la hora en que estés viendo esta repetición. Dice Betty Michi, es como el pozole, entre más puerco, más sabroso, así pídelo, Malu. Dice, ¿cuánto sientes? 5 es mucho. Ah, caray. Mi querido Juanma. Pues vámonos. Nos vemos la siguiente semana. Dios los cuide, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Arroz. Bye, bye.
Déjame quito porque si no es la cara que doy. La que se...